Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy vamos a ver partidas de suscriptores. Vamos a ver, en este caso, vamos a analizar una partida de un suscriptor llamado Miguel Ángel López. Bueno, también pone apellidos, pero bueno, es lo de menos. Miguel Ángel, esta partida va a ser la tuya. Igualmente ya te lo habré comunicado en el vídeo. Para todos aquellos que quieran que le analice la partida para decir los errores, las cosas que hace bien, cómo se podría mejorar, cómo se podría haber hecho mejor, tenéis los enlaces abajo en la descripción, ¿vale? Que la gente no sabe que cuando, bueno, que justamente debajo del vídeo, justo debajo de donde tú le das like, ¿vale? Hay un apartado que es la descripción. Ahí hay bastantes correos, pues uno de ellos es el de los analizando partidas, clips y tal, ¿vale? Que se llama mejoresjugadascaramelo@gmail.com. Me envíes ahí el vídeo, ¿vale? En este caso te pediría que si lo envías que sea un enlace a YouTube, ¿vale? Si es un enlace a Google Drive para descargar, no lo voy a descargar porque puede haber archivos maliciosos, ¿vale? Sin más, me dice: reacciona a mi vídeo, porfa, dime qué hago mal. Y luego me dice: tú di lo que tengas que decir, no te preocupes. Me encantan tus vídeos, saludos desde México. Pues bien, amigos, tenemos en este caso a Miguel Ángel, es jugador de consola. Y vamos a ver qué es lo que hace mal. Está viendo un poquito aquí su... bueno, sus estadísticas y tal, ¿vale? Y me parece bastante raro, ¿vale? Se llama Fixed Mikey. Y algo que he visto muy raro es que sí, su rango máximo ha sido oro 1, que ha sido hace un par de temporadas. Pero es que prácticamente desde hace bastante tiempo su KD ha ido bajando. O sea, en lugar de ir mejorando con el tiempo, no, su KD ha ido empeorando, tío. Tal cual, mira, por ejemplo, en la temporada de Shifting Tide es cuando llegó a oro 2, por ejemplo, ¿vale? Tuvo un KD de 1,1. La temporada siguiente llegó a plata 3, aunque en este caso apenas jugó 30 partidas, tuvo un KD de 1,44. Luego la siguiente 0,86, muy pocas partidas, un KD de 1,0. Luego un KD de 0,8, 0,7, 0,7, 1,0, 0,9, 0,9. Y en este último tenemos un KD, o tiene un KD de 0,7. Es decir, ha ido empeorando año tras año, o sea, temporada a temporada. Y es bastante raro, pero en este caso lo que he estado viendo es que cada vez ha ido jugando menos. Exceptuando una partida, perdón, una temporada que fuera de Demon Bale, que jugó 350 partidas. Igualmente llegó en este caso a oro 3 y tuvo un KD de 0,9. Igualmente, el tema del KD es lo de menos. Es cierto, vamos a ver qué es lo que hace mal, ¿vale? Sé que es un personaje como Pulse, pero perdón la calidad, lo ha subido a 720 sin ser HD, así que, bueno, vale. Vale, aquí le marcan que está en la ventana. Desde ahí tiene que tener cuidado porque ya le puede entrar. Va bastante agresivo contra él, no da una bala. Vale. Aquí de primera, tiene que tener mucho cuidado porque no tiene, bueno, no sabe qué es lo que puede venir detrás suya, ¿vale? Porque si os dais cuenta, hay dos personas mirando al mismo sitio. Si ves que este tío está aquí, vete, ¿vale? Sin más, ¿por qué? Porque tú ahora mismo no sabes lo que hay detrás tuya. Vale, vuelve a intentarlo, no lo consigue. Ha decidido rendirse ya, vamos a suponer que sí. Vale, al menos intenta cubrir de un lado. Tiene que tener cuidado porque ahora mismo no sabe qué es lo que hay por aquí. De normal, en un rango decente, alto, esta zona es lo primero que toman para justamente atacar la zona en la que están, ¿vale? Que es la zona de aviación ETC, esta es la primera zona que toman. Pero aquí el tío va corriendo como si nada, no apunta ni siquiera a ventanas. Ahora mismo hay una persona en ventana, estaría muerto. Aquí, bueno. No, al menos que en ese rango, ya, bueno, pero tienes que empezar a hacer cosas para avanzar de rango. No puedes hacer lo que hace un plata para salir de plata. No, tienes que hacer lo que hace un oro para salir de plata. Tienes que hacer lo que hace un platino para salir de oro. No vas a hacer lo que hace un oro para salir de oro. No puedes, ¿vale? Tienes que hacer siempre mucho más para, obviamente, avanzar. Este sitio es bastante bueno. Lo malo que como el otro esté agachado y tal, no lo va a ver. O incluso, bueno, puede ir hasta que de pie no lo vea. Vale, pinguea que está en 90, en 90, ¿vale? Sigue siendo el mismo tío desde la ventana. Desde ahí no vas a ver absolutamente nada. El rango de estos son 10 metros, si no recuerdo mal. Igualmente, él debería estar, o ya que está por aquí dando un poco de vuelta sin saber muy bien qué hacer, debería estar justamente abajo, mirando a ver quién entra por algún lado y tal. Ya que tiene pulse, ya que tiene un C4 para verlo. Está dando vueltas por todo el mapa, no sabe qué hacer. Está... ah, bueno, se ha curado. Un sub, mira, se me ha quedado una cosa. Se ha ido curando, al menos eso es lo bueno, la verdad. Igualmente se va a quedar aquí, efectivamente. Se han cívicado con ese y se han cívicado. Le van a abrir justamente una de las paredes que dan hacia 90. No piquea absolutamente nada, ni se pone a pillar un píxel. Acaba de ver una persona, que esa persona se la podía haber llevado. Eso pasa precisamente estar haciendo nada, ¿vale?
errores, típico de rangos bajos, ¿vale? O sea, escuchan un ruido y se pegan dos horas con ese ruido ahí, ¿vale? O sea, no ven que, vale, si esa persona no le he picado dos veces y no le ha matado, olvídate, ya está. O sea, vete para otro lado, ponte a cubierta cosa. No, que has vuelto al mismo sitio, te has curado y has vuelto otra vez al mismo sitio. No he visto mucho sentido, la verdad. Vale, vamos a la siguiente ronda. En este caso, el tema de puntería y tal, bueno, te digo, oye, no has dado un barco, no pasa nada, vale, lo de menos. Vale, a ver qué es lo que hace. Van a trofeos y coge a un smoke. Y a ver qué armamento lleva. Vale, escopeta, escudo. Vale, de normal, gente, este escudo, como consejo, no se suele poner ahí. Se suele poner justamente mirando hacia la ventana, ¿vale? Igualmente ya os traeré. Parece absurdo, pero de normal los escudos no se ponen como tal en las puertas así, ¿vale? Se suelen poner un poco después, o sea, un poco más adelantados a la puerta, o un poco antes a la puerta, ¿vale? No me digas que te vas a esconder aquí. Esto no me funciona en rango bajo, gente. Mira, si te vas a esconder aquí, lo que tienes que hacer es cerrar justamente esta pared. Mira, a ver si un segundito. Aquí. Si te vas a esconder aquí, tienes que cerrar 100% esta pared, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde esta ventana te pueden hacer un wallbang. Te pueden disparar a través de la pared y matarte, ¿vale? Pero bueno, esperemos que no se vaya a quedar aquí, la verdad. Me parecería bastante estúpido. De hecho, ya traeré el vídeo, que de hecho lo voy a apuntar sobre justamente eso, ¿vale? Ha quitado el escudo. ¡Oh! Esa, por ejemplo, bastante bien. Demasiado despegado, sí. A ver. Vale, no sé si puede pasar por el lado. No, está perfecto, ¿ves? Amigos, ¿ves? Detallito, perfecto. Vale, antiguamente sí que se ponían los escudos ahí, tal y cual. Pero bueno, o sea, se ponen justamente en el medio de la puerta, como he justamente comentado. Pero lo más cómodo, lo mejor incluso para el tema de los escudos, justamente lo que acaba de hacer. O un poco más adelantado o un poco antes. Igualmente, joder, parece que me está escuchando. Muy bien, amigo, muy bien. De hecho, voy a poner aquí escudo, que si no me voy a acordar. Vale, lo dicho, se ha quedado aquí. Una posición de mierda, la verdad. No tiene ningún Jagger, no tiene ningún Wamai. Le tiene una granada, que es lo primero que suelen hacer para quitar trampas y lo matan. Esa pared de aquí está sin reforzar. No sé, lo dicho. Esto pasa por verse los vídeos de Jagger Hinsel 2 y tomarlos en cuenta como para mejorar. Detectitos, vale. Vamos a ver qué es lo que hace aquí. Bueno, justamente lo he quitado. ¡Perto! Joder, vaya suerte tiene. Eso, mira, no te voy a tener ni en cuenta, la verdad, porque no has muerto de puto milagro. De normal, lo que se suele hacer aquí, si es que te quedas, es en esta esquina, te pones a hacer prefire. O sea, te pones a disparar, o sea, nada más salir, disparas a la ventana. Da igual si has escuchado, da igual. Si sales es o con un fast pick o disparando. Lo que no vayas a hacer es esto. O sea, que no has muerto de milagro, porque el otro le ha pegado un culatazo. Que a ver quién cojones pega un culatazo. En fin, no sé, no tiene sentido. Vale, y aquí disparas y te lo llevas, un disparo a la cabeza. Que no voy a tener ni en cuenta, la verdad. Porque ha sido todo En fin. He dicho, aquí si sales, prefire con fast pick y para adentro. Prefire con fast pick y para adentro. Te vas a quedar quieto como para que no te vea, ¿no? No hagas como las avestruces. Bah, te ha visto, obviamente. Claro. Vaya, inesperado. Cuidado con esa ventana. Uff, mamá. Bueno, pues se han colado ya en la otra ventana. O sea, se han colado ya en la zona de. ¿Cómo le llamo? De armario. Minuto y medio, ¿vale? Tira humo, hace una posición en la que le da exactamente igual al otro estar o no. Detona. Él tiene Iván impulseando. No han reforzado nada, y tú incluyéndote, ¿vale? O sea, no están reforzados. ¿Cómo coño quieres avanzar, tío? Sí, me acabo de dar cuenta. Mira los refuerzos, gente. Hay 8 refuerzos sin poner. En una posición en la que literalmente mínimo necesitas 2, 3, 4 para la zona de astronomía. Mínimo 4. Se encuentra este de casualidad. Al final son kills de suerte, tío. Te lo digo, pero. Kills todas de suerte, tío. No sé. Son demasiados errores, tío. Demasiados errores, la verdad. Y es por eso, porque no juegas a juego. O sea, juegas a dar vueltas por el mapa y a ver si encuentras algo y matas. Pero no juegas R6, tío. Lo siento, pero es que literalmente, a no ser que te digan las cosas, cuando las haces mal, no lo vas a mejorar, tío. Tienes que jugar al juego, tienes que jugar a Rainbow Six Siege. Estás jugando a un juego que no sé cuál es, la verdad. O sea, no refuerzas, te pones por ahí, bueno, en una posición porque sí. Luego cuando te echan de ello, cuando ves que te han droneado, te piras de ahí corriendo para todos lados, no mueres, pero. Vale, vamos a ver lo que hacen aquí. A ver qué es lo que hace con ese escudo. Igual yo creo que lo del escudo lo ha hecho antes por... Pues no sé muy bien por qué, la verdad. Porque ha visto las trampas de Capcan o lo que sea, en fin. Vale, a ver qué es lo que hace. Tiene smoke igualmente, ¿vale? ¿Tiene puesto láser? No.
Y más en consola, que dispara muy... muy también que desde la cadera. Ah, sí, sí lo tiene puesto, sí, sí lo tiene puesto, sí, sí, vale. No sé por qué se ha quedado para tanto tiempo. ¿Va a reforzar algo? Nada, han puesto un refuerzo, obviamente. No, Caramelo, es que he puesto un refuerzo, pero mi equipo no ha hecho nada. Bueno, pues lo que te queda. O sea, al final tu rango no depende de ti. Tu rango depende de todo el mundo. Y si la gente no refuerza, tú tendrás que reforzar, ¿sabes? Porque es así. Va con lag, ¿no? Acabo de ver un poquito. Bueno, al menos agacha y va a decir, mira, como se quede de pie encima de la ventana. Bueno, mira, el equipo va a empezar a reforzar. Me gusta, vale, bien. No, yo te... precisamente, gente, yo no recomendaría hacer esto. Por la cara. No aconsejaría hacer esto ni para asomo, esto de irse para ahí con pulse y tal. Porque, bueno, para empezar, estas plantas de arriba se suele cubrir mínimo con un par de personas. ¿Vale? Al menos tiene un poquito de trapos por arriba, un poquito... Si no, va a ser muy complicado. Porque te puede entrar por ciervo, te puede entrar por la zona de armario donde tú estabas antes escondido. Te puede entrar por las ventanas y no te vas a dar cuenta. ¿Ves? Esto de salir así es una muerte que te van a pegar. Y también, salir así es muerte asegurada. Lo tronea, se queda FK. Vuelve, o yo creo. Vale, joder, últimamente justo cuando le doy a avanzar hace algo. Y mira este. Lo que he dicho justamente antes. Cuando muere, mira que más viene. Es absurdo, o sea, eso que ha hecho aquí es absurdo, no tiene sentido. Ha abierto la trampilla, vale. ¿Para qué ha abierto la trampilla? Es realmente la pregunta. ¿Es bueno abrir la trampilla? Sí. Pero es bueno abrir la trampilla si vais a defender una o más personas la planta de arriba. Y la planta de arriba defendiéndola con una o más personas que al menos hayan hecho un cascan, por ejemplo, por esta puerta de aquí. Una trampa de lesión por algún lado. ¡Un smoke aquí! No vale para mucho. ¿Sabéis? Es morir, bueno, prontamente. O sea, tan comido y vas a morir igualmente. Igual te podrías haber llevado a una persona. No, no merece la pena. Personaje como el tuyo, que es literalmente para aguantar. ¿Sabes? Para aguantar y que la gente no entre en el punto. A ver. Se supone que es una... Sí, se supone que es un arranque. Joder, un arranque, te digo, en 10 minutos, ¿eh? Vamos, mía. Vale, el primer ataque, ¿qué es lo que coge? Una Maru. Pues ya me lo veo venir. Va a entrar por cualquier ventana que esté cerca del respawn. Buah, es que me dan rabia estos jugadores. Lo siento mucho, ¿eh? En este caso, Miguel Ángel, lo siento mucho, la verdad, pero... Eres nivel 200, tío. Nivel 191, tío. Llevas jugando desde la temporada de Ember Rise. Llevas jugando desde hace... Dame que mire por aquí. ¿Desde cuándo estás jugando? Ah, desde hace 1, 2, 3... Desde el año 4 llevas jugando. Llevas jugando 4 años al juego, tío. Y todavía no sabes de qué va el juego, tío. O sea, te piensas que el juego es de disparar y ya está. No, tío. Tú me has dicho en este caso, estoy diciéndolo así porque tú mismo lo has dicho. Dice, dime las cosas como son. Tú di lo que tengas que decir. Dice NTP. Es decir, no te preocupes, entiendo qué significa eso. Se me dan rabia, gente, estas cositas, tío. Nivel 200, lleva 4 años jugando. Además ha jugado todas las temporadas. Igual ha jugado no de seguido, porque igual alguna temporada la ha jugado mucho menos, otras mucho más y tal, pero... Ay, no sé, tío, son cositas, tío. Por desgracia, esto es el nivel promedio, el nivel 200, 200 y algo, tío. ¿Ves? ¿Sabes? Yo para pedir a esto sin información absolutamente ninguna, porque creo que los drones... ¿Qué ha hecho con los drones? Vamos a ver, que no me he enterado de qué ha hecho con el drone. Ha cambiado respawn, ¿vale? Vale, dime que por lo menos ha visto si han puesto alguna trampa en la ventana. Nada, no he visto nada de información, ¿no? Nada, no tienen ningún tipo de información. Nada, porque ya lo tengo afuera. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La información cero, tío. Literalmente vas a lurkear. Lurkear es lurk de suerte, de ir a suerte. Claro, que mira el nivel de la gente. Ese cascan venía a punto, sabía que han matado a uno y lo que iba a hacer era poner una trampa en punto ahora. Literalmente, lo siento mucho, pero me has mandado esta partida por este ruso que has hecho al final. Lo sé y lo siento mucho, pero te he cagado palo porque es que... No tiene sentido, tío. No tiene sentido. Y ahora entiendo por qué en lugar de ir a mejor, vas a peor.
Porque si te has olvidado de qué va el juego, tío. O sea, por eso al principio tenía, por ejemplo, a nivel de KD lo mataba menos y tenía más rango que ahora. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de ir a justamente eso, a hacer las cosas como son, va literalmente a matar. Y este no es un juego de matar. Y mira que el KD no importa absolutamente nada, pero es que se ven este tipo de cosas. Vale, ahora va, pues eso, a pegar tiros, a disparar tal y cual y en fin. Se da la partida. A ver, se da la partida obviamente cuando ha acabado. Pero bueno, no sé, no sé, gente. No me gusta nada, no me gusta nada, tío. Muchos errores, por ejemplo, aquí, con la Maru y tal. Sí, lo has hecho bien, pero que estaba todo. Mira, vamos a ponerlo aquí. Con la Maru, os digo. También aquí, aquí, por ejemplo, a ver, aunque se ha confundido a la hora de piquear, al final he piqueado a la posición que era como tal. Yo hubiera hecho ahí prefire por si las moscas, la verdad, además tiene bastante balas siendo a Maru y tal. Pero bueno, igualmente bastante bien. Cuando estás por aquí viene el Capcan trotando ahí como si fuera literalmente un camión. ¿Lo has escuchado? Si os dais cuenta, Capcan lo que iba a hacer era poner una trampa de caja en la puerta. Pese a que ha habido ya un muerto dentro. Vale. Matas a este tío. Matas usando con pistola. Aquí tendré que haber matado al otro, pero no dan a un barco. Es lo malo. Vale, igualmente, bueno, lo matas. Porque te falla literalmente todo. Revista bien el punto. Sabéis que una persona fuera debería saberlo porque acaba de matar a tu compi. Justamente la carrera principal. Recargas todo. Podría haber incluso una persona aquí en la puerta de tu izquierda aguantando ángulo, pero bueno. Ahí no te. Esta ahora mismo entrará a punto. Caray, sí. Es verdad, ni lo he visto, ¿no? No sé qué pasa. Por ejemplo, esto bastante bien. Puede que esté ahí el tío, entonces lo que hace es prefire. Salgo agachado, hago prefire. Y a esto seguido me escondo. Bien, cosa que antes, por ejemplo, no he ido haciendo. Bueno, amigos, es que así nunca va a salir de oro, tío. O sea, te lo digo, y eso que os lo. Mira. Rango máximo ha sido oro 1 hace una, dos, tres temporadas, ¿vale? Con 200 partidas. Es que nunca va a salir de ahí, tío. Nunca va a salir de oro si sigue así. Tal cual, gente, tal cual. No sé en qué rango está actualmente. Ah, porque esta temporada, claro, esto es la temporada de Brutal Swarm. ¿Esto es Brutal Swarm? ¿Y por qué no aparece aquí esto? Esta es la temporada de Brutal Swarm, pero no le parece que haya jugado Ranked. Buah, me parece todo tan raro. 186, 191. En fin, amigos, en fin. Ay, no sé, no sé ni qué decir, la verdad. Qué rabia, qué pena, tío. Y mira que en su momento dije esto de que iba a hacer el tema de los analizando las partidas de los suscriptores. Siempre y cuando fueran más de nivel 150, 200. ¿El por qué? Porque una persona que es nivel 50 no puedo decirle en qué mejorar porque no sabe de cuál juego. Vale, una persona nivel 50 es una persona que lleva una semana jugando. Le queda mucho por aprender y sobre todo le queda mucho que jugar. Y si no juega, no va a aprender, ¿vale? Por mucho que yo le diga, vale, tú tienes que hacer esto y esto. Y mira, no has hecho esto porque tal. Él va a decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tal? Tiene que al final coger. Ahora una persona que es ya nivel casi 200, porque es nivel 121, que haga todos estos errores, tío. No sé, tío, me parece tan raro, la verdad. Pero luego, este sí que es él, ¿verdad? Sí, Fixed Makey, sí, no. A ver si me he confundido, no, es él. Pero bueno, así nunca vas a salir de oro, tío. Nunca vas a salir de oro así, tío. Una pena, pero bueno. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.